Se realizó un operativo inopinado al local conocido como Pastelería Fina La Moderna, que se encuentra ubicado en la avenida Mariscal Castilla, número 4169, a raíz de una denuncia pública de que estarían vendiendo productos con heces de roedores. La intervención lo realizaron los fiscalizadores, quienes constataron que las personas que atendían no contaban con sus mandiles, no tenían su cofia, asimismo los tachos de residuos sólidos no son los adecuados. También se verificó la cocina y el área de dispensa. A través de una denuncia pública se ha recibido pues de la información de que estarían vendiendo productos con heces de roedor. La Municipalidad del Tambo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ha realizado la verificación de las instalaciones, donde se ha podido constatar que las personas que atienden y preparan los alimentos, por ejemplo, no tienen la indumentaria respectiva, los tachos de residuos sólidos no son los adecuados, se encuentran residuos sólidos expuestos que pueden contaminar los productos. Jocelyn Mesa León, gerente de Desarrollo Económico, indicó que en su exhibidor se encontraron moscas junto a los productos que vendían. Por eso y otras deficiencias, se ha procedido a la clausura del local y el responsable ha sido multado con una UIT equivalente a 4.600 soles. Se ha inspeccionado pues, el local donde se hace la venta de los productos, asimismo se ha verificado la cocina, el área de dispensa y de servicio también, donde, como le vuelvo a manifestar, se ha encontrado pues, residuos sólidos expuestos, de feria, alimentos con mosca. A simple vista aquí se puede observar los tachos de residuos sólidos, por ejemplo, sin bolsas. No existe control sanitario en esta época de COVID, no están atendiendo con toda normalidad. El funcionario invocó a la población y a los emprendedores a que puedan trabajar de manera ordenada cumpliendo con los protocolos y evitar sanciones que los perjudiquen.